Hoy voy a estar tejiendo esta hermosa chompa tejido a crochet o ganchillo. Los materiales: 500 gramos de hilo, crochet o ganchillo de 2 milímetros. Es una chompita con manga corta. Bueno, espero les guste. Aquí el paso a paso completo. Bien, para este proyecto vamos a usar este hilo delgado, como pueden apreciar. Ahí está el hilo, es delgadito. Bueno, para este proyecto no les voy a dar múltiplos. Aquí tengo un aproximado de 200 cadenas. Y si es que nos sobra, ya lo vamos a destejer, ¿ok? Nada más, vamos a tejer. Aquí ya tengo empezado otro también, una muestra. Aquí, como pueden apreciar, así es la muestra que vamos a empezar. Empezaremos de este lugar. Comenzamos 1, 2, 3, 4 cadenitas más en cadena 5, punto alto. Ahí ya tengo ya dos puntos altos: 2 puntos altos, 3, 4, 5, 6. 7 y 8 puntos altos para nuestro borde. Ahí está, como pueden apreciar, 8 puntos altos. 8 puntos altos, ahora 2 cadenitas. 2 cadenitas, dejamos en el espacio, en la cadena, 1, 2, 3, en la cadena 4, punto alto. 3 cadenas, nuevamente punto alto del mismo lugar. Luego 2 cadenitas, 1, 2, 3, en la cadena 4. Vuelvo a repetir los 8 puntos altos. Ya tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos. Ahí está. 2, 3, 4, parece. Ahí está. Así estamos comenzando nuestra primera fila. Ahora, 2 cadenitas y vuelvo a repetir este arco. 1, 2, 3 cadenas en la cadena 4. Ahí está. Ahora 1 y 2 cadenitas. Y ahora nos toca tejer lo que es el punto abanico. Dejamos aquí 1, 2, 3, 4. En la cadena 5 voy a tejer el punto abanico. 3 puntos altos del mismo lugar. 2 cadenas nuevamente. 3 puntos altos del mismo lugar. Listo, hasta ahí ya tendríamos ya nuestra, lo que es parte delante, así. Ahora sí, lo que vamos a tejer es la manga. La manga estaba pensando tejer este punto, como pueden apreciar. Y para esto necesito 7 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. Si desean, pueden poner 9 cuadritos aquí o 11 cuadritos. Esto aproximadamente, desde aquí y desde acá nada más, mide un aproximado de 10 centímetros. Si quieren un poquito más grande, ya como les digo, pueden poner 9 cuadritos de más, 9 cuadritos o 11 cuadritos. Ahora empiezo con lo que es el parte delante. 2 cadenitas, dejamos aquí en el espacio, 1, 2 en la tercera cadena, punto alto. Nuevamente 2 cadenas, 1, 2 en el tercer espacio, punto alto. 1, 2, 1, 2 en la tercera cadenita, punto alto. 2 cadenas, 1, 2 en la tercera cadena. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. Y con este de acá, 7 va a ser. Entonces aquí vamos a tejer 1, 2 en el tercer espacio. Tejemos el punto abanico. Tres puntos altos, dos cadenas, nuevamente, tres puntos altos.
Listo, ahí está nuestra manguita, como pueden apreciar. Tiene 7 cuadritos nada más, como les repito, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. Ahora, en la espalda vuelvo a repetir los puntos que tejimos aquí. Una y dos cadenas, aquí en el espacio 1, 2, 3, 4, en el 5. Voy a tejer el punto alto. Tres cadenas y nuevamente punto alto del mismo lugar. Dos cadenas, dejamos aquí 1, 2, 3 en el cadena 4. Empiezo a tejer 8 puntos altos. 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. ¿Ves? Así. Así estoy empezando lo que es la espalda, amigas y amigos. Nuevamente repito, dos cadenitas aquí en el espacio, 1, 2, 3 en el 4, punto alto, tres cadenas, nuevamente punto alto del mismo lugar. Luego dos cadenitas, 1, 2, 3 en el espacio 4, vuelvo a repetir los 8 puntos altos. 8 puntos altos en cada cadenita, amigas, en cada cadenita. Ya tenemos 1, 2, 3, 4. Luego dos cadenitas. 1, 2, 3 en el espacio 4. Vuelvo a repetir el arco que estoy preparando para las hojitas. Ahí está. Dos cadenas. 1, 2, 3 en el espacio 4. Vuelvo a repetir los 8 puntos altos. 8. Así estoy avanzando. La espalda. A ver, 1, 2, 3, 4 pares, dos cadenitas, 1, 2, 3 en el espacio 4, punto alto, tres cadenas, punto alto. Ahí está la espalda, amigas y amigos. En total debemos tener 4 nada más, 4 arquitos. Acá tengo 1, 2, con esto 3, con esto 4 arquitos. Listo. Todo esto va a ser lo que es la espalda, dos cadenas y aquí vamos a tejer punto abanico. Dejamos lo cual 1, 2, 3, 4 en el espacio 5. Tejo punto abanico. Listo. Listo. Hasta allá tenemos la espalda. Ahora, nuevamente repito lo que es la manga así. Los mismos cuadros. Tengo dos cadenitas. 1, 2 en el tercer espacio, punto alto. Repito lo mismo. Dos cadenas. Dejamos 1, 2 en la tercera, punto alto. Dos cadenas. 1, 2 en la tercera, punto alto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Con este de acá ya va a ser 7. Dejamos una, dos en el tercer espacio. Punto abanico. Punto abanico, tres puntos altos. Dos cadenas nuevamente. Tres puntos altos del mismo lugar. Listo. Hasta ahí ya hemos tejido la otra manga también. Ahora nos falta solo lo que es el parte de delante. Entonces continuamos con el parte de delante. Dos cadenitas, dejamos acá 1, 2, 3, 4 en la cadena 5, punto alto. Tres cadenas, nuevamente dos cadenas, 1, 2, 3 en el 4, cadena 4, empiezo a tejer lo que es el punto alto, los 8 puntos altos. Ya tengo 1, 2, 6, tengo 6, 7 y 8. Dos cadenitas, dejamos aquí 1, 2, 3 en el cadena 4, punto alto, 3 cadenas, punto alto, 1 y 2. Ahí está, ahora dos cadenas y acá 1, 2, a ver, 1, 2, 3 en el cadena 4, empiezo a tejer los 1, 2, 3, 4.
los 8 últimos puntos, que es el punto del borde, 8 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3, 6, 7 con este de acá, 8 amigas. Y como pueden ver, aquí nos ha sobrado esta cantidad de cadenitas. Eso ya lo voy a destejer. Listo, amigas, hasta ahí ya terminamos nuestra primera vuelta. Y como pueden ver, ahí está. Nada más así va quedando. Si desean un poquito escotado, ya pueden aquí aumentar en la manga los cuadritos. Como les dije, 9 cuadritos o 11 cuadritos. Para que sea un poquito más escotado. Yo nada más puse 4 hojitas para hacia atrás y 4 hojitas para hacia adelante. Nada más. Bien, ahora sí vamos por nuestra vuelta 2. Para vuelta 2. Vamos a tejer 3 cadenas. Ya, antes de empezar la vuelta 2, amigas, las amigas que vamos a poner ojal, vamos a poner de la siguiente manera. Voy a desatar los 8 últimos 8 puntos altos hasta aquí. 3. Desato. Ya tengo 3. Luego pongo 1 y 2 cadenitas. Luego aquí voy a dejar 1, 2 y la tercera también. Empiezo con los puntos altos, los 3 puntos altos que faltan. Listo, esto sería nuestro ojal. Ahora vamos con la vuelta 2 y 3 cadenitas. El ojal vamos a poner en un solo lugar, en un solo lado, pues, o sea, este lado va a ser. Y ya, entonces vamos a continuar. Puntos altos, que tengo 3. Aquí vamos a recuperar acá los 2 puntos altos que hemos puesto para el ojal. Dejemos en la cadena 2 puntos altos. Ahí está, tenemos. Tenemos 6, 7 y 8 puntos altos. Ahí ya tenemos 8. Tenemos 2, 4, 6, 8. Y así. Nada más así de esta manera vamos a poner lo que es el ojal, amigas. Y las amigas, por ejemplo, aquí vamos a poner botón muy pequeñitos. Nada más no ponemos ojal, sino que normal va a pasar aquí. Lo que es el ojo. El botón pequeñito va a pasar aquí. Normal pasa así. El botón chiquito. Así que vamos a querer poner botón un poquito más grandecitos y entonces así, de esta manera podríamos hacer lo que es el ojal, amigas, ok, así nada más, esa es la idea. Yo en mi caso voy a poner botones pequeñitos y no necesito ojal así grande. Ahí está, amigas, así nada más yo voy a tejer. Ahora vamos a continuar, 2 cadenas y aquí en este espacio vamos a rellenar 10 puntos altos. 10, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos. Contamos. Voy a contar par 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ahora 2 cadenitas, 1 y 2. Ya en este 8, los 8 puntos altos, vamos a tejer puntos en relieve por derecho. Ya, desde ahí ya voy a empezar a disminuir estos puntos. Dejo este primer punto, amigas, dejo este primer punto. En este segundo punto voy a tejer punto en relieve por derecho. Así de esta manera, punto en relieve por derecho. Voy a tejer 6 puntos en relieve por derecho, solo 6. Y de igual modo, en este lado para finalizar hago sobrar un punto. Y para empezar también un punto. Luego 2 cadenas. Y aquí voy a rellenar nuevamente con 10 puntos altos. La vuelta 2, amigas. 10 puntos altos. Yo estoy contando en par. 1, 2, 3, 4, 5. Luego, 2 cadenitas. Y aquí, por ejemplo, ya me toca tejer lo que es el punto abanico. 3 puntos altos. 2 cadenas. Y 3 puntos altos. Listo. Ya. Ya estoy en la manga. Aquí, como pueden ver, así. Así estamos comenzando la vuelta 2. Ahora vamos en la manga, 2 cadenas y aquí. En este lugar ya vamos a empezar ya con los aumentos directos aquí. Ahí está. 1,
punto alto, dos cadenitas. Punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenitas, punto alto. Bien, ahora sí, aquí en este cuadro vamos a tejer, ahí tengo, mira, tengo aquí 1, 2, 3, 4 cuadritos. Después de 4 cuadritos, aquí en este de acá, en esta cadena voy a tejer 2 puntos altos. 2 puntos altos y acá. Punto alto. Luego 2 cadenitas. Punto alto. 2 cadenas. Punto alto. 2 cadenas. Punto alto aquí. En este último punto del punto abanico. Luego 2 cadenas. Y voy a tejer el punto abanico. Listo. Ahí está. Les muestro. Va quedando así nuestra fila 2. Esto representa esta partecita, por ejemplo. Aquí está. Esta de acá estamos empezando. Este 2 todavía falta. Este cuadrito. Eso estamos empezando. Ahí está la manga. Va quedando así, como pueden ver. Ahí está, tenemos ya 4 cuadritos. Si es que se han puesto 9 cuadritos, entonces aquí ya tendrían 5 cuadritos. Listo, ahora continuamos con la espalda. En la espalda voy a repetir lo mismo. 2 cadenas y aquí vamos a rellenar con 10 puntos altos. Ahí está, 10 puntos altos. Luego, 2 cadenitas y nuevamente repito esta partecita. Siempre dejando este primer punto. Este primer punto en el segundo punto. Empiezo con el punto en relieve por derecho. Y voy a tejer solamente 6 puntos. Ahí está. Solo 6, quedando siempre a este lado y este lado también. Ahora, 2 cadenitas. Y acá vuelvo a repetir. 10 puntos altos. Nada más así, estamos empezando ya nuestra fila 2. Ahí está. 2 cadenitas y vuelvo a repetir lo mismo que tejimos aquí. Aquí vuelvo a repetir, amigas, dejando siempre este primer punto. En el segundo punto voy a tejer puntos en relieve por derecho. Listo, solo 6. 2 cadenitas y vuelvo a repetir aquí los 10 puntos altos, ¿ok? Ok, aquí avancé. Ya tenemos ya las 4 hojitas. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 hojitas. Aquí 2 cadenitas y aquí punto abanico. 2 cadenas, 3 puntos altos. Listo, ya está nuestro punto abanico. Ahora ya estamos en la manga, vamos a tejer lo mismo que tejimos en el otro lado. 2 cadenas y acá. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ya. Tengo 1, 2, 3, 4 cuadritos y me toca aquí tejer 2 puntos altos y aquí. Ahí está. Luego 2 cadenas y continuamos.
dos cadenas, punto abanico. Listo, ahí está. El otro lado de la manga, como pueden apreciar, nada más así estamos tejiendo la vuelta 2. Bien, entonces aquí vuelvo a repetir lo mismo, amigas, lo mismo, mira, todo es repetido aquí, todo es repetido, lo mismo que hemos tejido estos lugares y este lado también. Bien, entonces voy a completar así tal cual. Luego nos vemos, amigas, vamos por la vuelta 3. Siempre empezamos con 3 cadenitas y los primeros 8 puntos altos del borde. Luego dos cadenitas. Bien, ahora sí vamos a tejer, por ejemplo, este, vamos a tejer los 10 puntos, puntos en relieve por revés. Por revés vamos a tejer los 10 puntos, amigas. Los 10 puntos tejeremos puntos en relieve por derecho. No, por revés, amigas. Revés, no es por derecho. Así, por revés. Todos los puntos por revés, por el otro lado. Dos cadenitas y aquí como pueden ver así. Los 10 puntos, todos puntos en relieve por revés. Ahora dos cadenitas y continuamos aquí. Y en la tercera vuelta, igual manera, vamos a disminuir un punto de este lado y un punto de este lado. Entonces, tenemos que tejer solamente 4 puntos en relieve por revés también. Solamente 4. En la vuelta anterior teníamos 6, ahora solamente 4. Así, luego 4, 2 cadenitas. Y miren, así va quedando la vuelta 3. Ahora, este de aquí, lo mismo repito, punto en relieve por revés. Los 10 puntos, amigas. 10. Así, en cada punto tejemos. Todos los puntos, los 10 puntos. Así de esta manera. Luego dos cadenas y aquí voy a continuar tejiendo el punto abanico. El punto abanico es repetido. Dos cadenas, 3 puntos más del mismo lugar. Listo, hasta ahí va quedando así, ¿vi? Así va quedando nuestra vuelta 3. Ahí está. Ahora en la manga voy a repetir dos cadenitas, los cuadritos vamos a repetir. Ahí en ese lugar, mira, estamos aumentando ahí. Dos cadenitas, punto alto, dos cadenitas, punto alto, dos cadenitas y punto alto. Listo. Ahora, en este cuadrito vamos a tejer dos puntos altos. Dos puntos altos. Luego aquí, el siguiente punto alto. Así de esta manera. Ahora, 1, 2 y 3 cadenitas y aquí. Así de esta manera. 3 cadenitas y 2 puntos altos en la cadena y acá. Listo. Así de esta manera vamos a empezar. Aquí está empezado así como pueden ver. Ahí está. Estoy aquí y en aquí. Luego vuelvo a repetir. Los cuadritos, amigas. Nada más los cuadritos, dejemos así. Y el punto abanico. Listo.
Ahí está, amigas. Así vamos a dar nuestra tercera vuelta en la manga. En el otro lado, repito, no, repito lo mismo que tejimos aquí. Repetido, todo repetido, amigas. Repetido eso. Ya lo que es aquí, esta parte y la manga, o no. Lo que es la espalda es repetido también, amigas. Repetido. Y aquí en este lado de la manga, repetido. Y este lado también es repetido. Entonces voy a avanzar. Dos cadenas y acá. Punto en relieve por revés, ¿no ve? Así de esta manera. Esto es repetido en cada punto. Dos cadenas y acá, de los seis, cuatro nomás, dos cadenas y acá, punto en relieve. Solo cuatro, mira. Listo, amigas, así voy a completar lo que es el parte atrás, nada más así, completo. Bien, amigas, aquí ya tengo ya las tres vueltas completadas y ya estoy así, aprecia así de esta manera. Bien, vamos por la vuelta cuatro. Ya, aquí avancé ya, tejer los 8 puntos altos, 2 cadenas y aquí vamos a volver a repetir los 10 puntos altos en relieve por derecho. Los 10 puntos altos en relieve por derecho. Así de esta manera. Luego 2 cadenitas y acá teníamos 4, ahora solamente tejemos 2. Dos puntos altos en relieve por derecho, dos cadenas y acá vuelvo a repetir puntos en relieve por derecho. Ahí está, aquí ya le tejí dos cadenitas y aquí voy a tejer punto alto. Y aquí estamos finalizando aquí en la vuelta 4, punto alto, voy a tejer ahí, punto alto, dos cadenas y recién vuelvo a tejer punto abanico. Listo, así de esta manera vamos a tejer la vuelta 4. En esta parte ya estamos empezando así. Listo, ahora en la manga vamos a tejer punto, dos cadenas, punto alto. Dos cadenas, punto alto. Listo, aquí continuamos. Listo, aquí vamos a tejer dos puntos altos. Dos puntos altos, tengo tres y acá más con eso cuatro. Listo, ahora cuatro cadenitas, una, dos, tres, cuatro cadenitas y acá, en esta cadena que hicimos las tres cadenas, punto alto, tres cadenas y nuevamente punto alto del mismo lugar. Nuevamente cuatro cadenas y aquí repito lo mismo. Aquí en la cadena dos puntos altos. Dos cadenas. Así de esta manera vamos a tejer en la vuelta 4 en la manga. Dos cadenas y continuamos con nuestros cuadritos. Dos cadenas, punto alto y punto abanico. Así de esta manera. Así. Así de esta manera, amigas y amigos. Y el otro lado de la manga vamos a tejer también de la misma manera. Ahí está. Lo que es en la espalda vamos a repetir lo mismo que repetimos aquí. Ya aquí, para empezar, vamos a tejer dos cadenas y aquí en este lugar punto alto. Punto alto, dos cadenas y empezamos a tejer puntos en relieve por derecho. Los 10 puntos, ¿ok? Los 10 puntos en relieve por derecho. Ahí ya está. Ahora dos cadenitas. Y aquí teníamos 4, ahora solamente 2. 2 puntos en relieve por derecho.
dos cadenas y vuelvo a repetir. Así de esta manera. Y vuelvo a repetir este de acá, tal cual, y esta partecita también así, tal cual. Muy bien, aquí hemos avanzado tal y como les indiqué. Ahora aquí, para finalizar, dos cadenas y acá, punto alto. Punto alto, dos cadenas y recién el punto abanico. Aquí estamos tejiendo y en este lado también hemos tejido así. Y en la parte de delante también así. Listo. Listo, punto abanico. Ahora aquí en la manga voy a tejer, voy a ir al otro lado y voy a mirar como tejido y lo mismo voy a tejer. ¿Ok? Nada más miramos este lado, cómo lo hemos tejido y así igualito este lado lo voy a tejer. Listo. Nada más, tenemos que copiar del otro lado nomás. Ahora aquí estamos para finalizar. Pongo dos cadenitas y acá punto alto. Punto alto, dos cadenitas y vuelvo a tejer los 10 puntos altos en relieve por derecho. Y finalizo. Bien, amigas, así va quedando ya la vuelta 4 completado. Ahí está. Bien, vamos por la vuelta 5. Aquí avancé los 8 puntos altos, dos cadenas. Ya en la vuelta 5, esta hojita, amigas, ya vamos a empezar a disminuir. Entonces, dejo este primer punto. En el siguiente punto nomás voy a empezar punto en relieve. Por revés, así, lo voy a dejar. Empezamos con las disminuciones. Solamente voy a tejer 8 puntos en relieve por revés. Ocho nada más. Listo. Aquí como pueden ver ya hemos hecho sobrar también en el otro lado. Y ya para empezar también ya hicimos sobrar. Ahora hacemos dos cadenitas. Ya aquí, ya que ya tenemos dos puntos nada más. Entonces ahí vamos a tejer punto alto, tres cadenas y punto alto del mismo lugar. Dos cadenas así. Ya esto ya estamos empezando. Vamos a empezar ya la siguiente hojita aquí. El arquito ya estamos preparando. Ahora aquí en la siguiente hoja lo mismo. Dejo este primer punto y empiezo del siguiente punto. Así, puntos en relieve por revés. Están solo 8. 8 nada más. Ya estamos empezando tal y como empezamos nuestra primera vuelta. A ver. 1, 2, 3, 4. Sí, aquí ya tenemos 1. Ahí está. Así vamos a empezar la vuelta 5. Ahora aquí, dos cadenitas. Y aquí donde habíamos hecho punto alto, ahí en ese mismo lugar, en ese punto, formamos el arquito. Tres cadenas, punto alto. Dos cadenas y punto abanico. Así vamos a tejer lo que es la vuelta 5. La vuelta 5 estamos empezando tal y como tejimos la vuelta número 1. La vuelta 1, ¿no? Así. Así ya estamos empezando ya. Ahora en la manga voy a seguir con los cuadritos. Así, con los cuadritos. Seguimos.
Ya aquí nos toca dos puntos y aquí. Y así estamos recorriendo como una escalera, como pueden apreciar aquí. Entonces empezado, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Luego la siguiente iba a ser aquí. Así va recorriendo. Ahora, aquí pusimos, ¿cuántas cadenas? 4, ¿no ve? Ahora 5 cadenas vamos a poner aquí. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí en este arco que preparamos vamos a rellenar 10 puntos altos. Recién vamos a empezar ya aquí con la piña. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntos altos, así de esta manera. 2, 3, 4, 5. Ahora nuevamente 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y aquí. Repito. Las cadenas, ya, ahí está. Como pueden apreciar, así vamos ya con la manga todavía. Recién vamos a empezar con la piñita. Y empezamos así. Luego aquí, una vez se ha terminado, seguimos con los cuadritos. Y punto abanico. Listo. Ahora, estamos en la espalda. Y aquí, repito, dos cadenitas y acá, donde hicimos este punto alto, voy a tejer el arco. Tres cadenas y acá, punto alto. Dos cadenas y aquí repito lo mismo, dejando siempre este primer punto. En el siguiente punto nada más empezamos a tejer puntos en relieve por revés. Solo 8. Solo 8. Esto lo estoy repitiendo. Todo es repetido. Ahí está. Dos cadenas y aquí preparamos también el arco para la siguiente hoja. Dos cadenas. Ahí está. Avancé así tal como les indiqué. Ahora aquí estoy finalizando la espalda y vamos a tejer aquí lo mismo. Punto alto, tres cadenas, punto alto, dos cadenas y el punto abanico. Ahí está. Ahora, aquí en este lado vamos a mirar el otro lado de la manga y lo vamos a copiar tal cual. Tal cual hemos tejido en el otro lado. Nada más, esto se repite. Todo es repetido. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y aquí relleno con 10 puntos altos. 10 puntos altos, 5 cadenas. Y aquí. Punto alto. Repito los cuadros. Y el punto abanico. Punto abanico y aquí vamos a repetir lo mismo que hemos repetido. Y bien, amigas y amigos, así. Así hemos completado esta parte. Bien, ahora vamos a comenzar ya la vuelta 6. Bien, amigas y amigos, ya completamos la vuelta 5. Ahí está, así se aprecia. Hasta ahí. Vamos por la vuelta 6. Aquí avancé los 8 puntos altos, 2 cadenas. Y acá vamos a continuar tejiendo las hojas. Siempre dejando este primer punto. Listo, así nada más, 6, 6 puntos en relieve por derecho.
Y ahora aquí dos cadenas. Y aquí, por ejemplo, vamos a volver a rellenar los 10 puntos altos. Rellenamos 10 puntos altos ahí. Listo, ya tengo las 10 puntos altos, dos cadenas, y aquí en la siguiente hoja lo mismo, siempre dejando este primer punto en el siguiente punto nomás. Tejemos 6 puntos altos. Listo, ahora nuevamente dos cadenas y vuelvo a rellenar con 10 puntos altos. Vean, hasta ahí va quedando así de esta manera. Listo, aquí rellenamos dos cadenas, el punto abanico. Como pueden apreciar, va quedando así de esta manera. Bien, ahora estamos ya en la manga. En la manga vamos a seguir recorriendo este punto aquí. ¿Ok? Ahí está, como una escalera hemos estado recorriendo. Ahora vamos a recorrer aquí, sigue. Entonces aquí voy a tejer lo mismo que estamos tejiendo los cuadritos. Listo. Ahora aquí vamos a poner, aquí habíamos puesto 4, 5 y aquí 6 cadenas nos tocaría, si no me equivoco. Aquí había 4, aquí 5, aquí 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas así. Luego vamos a tejer punto alto. Los 10 puntos altos separadas de una cadenita, así. Una cadenita en el siguiente punto alto. Una cadenita. Punto alto. Así. Nos tienen que salir los 10 puntos, ¿ok? Una cadena, punto alto, una cadena, punto alto. Y nos tienen que salir los 10. Ahí está, los 10 puntos. Ahora, aquí, los 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Bien, así de esta manera hemos completado lo mismo que empezamos en este lugar. Vean, ahí está nuestra manguita. Ahora en este lado vamos a volver a repetir lo mismo. Dos cadenas y aquí vuelvo a rellenar los 10 puntos altos. Ahí están los 10 puntos altos. Dos cadenas y aquí. Bien, ahí está, parte de atrás. Ahora sí, ahora estamos en la manga. En la manga vamos a repetir tal y como repetimos este lado, como pueden apreciar. Ahí está. Así, igualito. Tenemos que repetir. Dos cadenas. Y dejo los cuadritos. Voy a avanzar tejiendo los cuadritos hasta aquí. Ahí está, me avancé hasta ahí. Ahora sí, aquí vamos a tejer dos puntos altos, una cadena, punto alto aquí. Luego aquí ya hemos puesto 7 cadenas, ¿no ves? Tenemos 4, 5, 6 cadenas, amigas, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y acá vamos a tejer puntos altos separadas de una cadena. Así, tal y como tejimos en el otro lado. Tenemos que tejer los 10 puntos altos, ¿ok? Ahí está, así de esta manera. Luego 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y aquí. Y repito lo mismo que hemos tejido en el otro lado. Listo. Ahí está, como pueden apreciar así. Va nuestra manga. Luego aquí ya completo con los cuadritos. Yeah.
luego punto abanico. Ya en este lado, amigas, vamos a repetir lo mismo que hemos repetido aquí en la espalda y aquí en el parte delante. Es lo mismo, amigas. Bien, entonces completamos la vuelta 6. Esta iba quedando así de esta manera, como pueden apreciar. Bien, vamos a continuar con la vuelta 7. Ya, ahora solo les voy a guiar lo que es la manguita, porque aquí las partes costaditos y parte atrás, o sea, me refiero a las hojitas, es lo mismo, todo repetitivo. Aquí ya tengo ya los 8 puntos ya tejiditos, dos cadenas. Y aquí, como siempre, vamos a hacerlo sobrar así, en cada lado un punto. Y solamente vamos a tejer 4 puntos en relieve por revés. Solo 4. Listo. 4 puntos, 2 cadenitas. Y vamos a repetir aquí lo mismo. Aquí, por ejemplo, nos toca punto en relieve por revés. Y tenemos que tejer los 10 puntos. 10 puntos en relieve por revés. Nada más esto, todo esto es ya repetitivo. Todo esto ya vamos a repetir. Los 10 puntos tenemos que tejer así en relieve por revés. Así de esta manera. Luego dos cadenitas. Dos cadenas y acá, como siempre, cada lado un punto. Solo tejemos 4 puntos. Dos cadenas, así, mira cómo pueden aparecer así en la vuelta 7. Y aquí nuevamente repito. Listo, aquí dos cadenitas. Dos cadenas y punto, punto abanico. Aquí tejemos punto abanico. Ahí está. Ahora aquí vuelvo a repetir los cuadritos hasta aquí. Ahí está. Los 4 cuadritos y acá. 2 puntos altos. Luego aquí vamos a seguir subiendo las cadenas. Aquí hemos puesto 4, 5, 6 y aquí 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Y ahora sí, aquí vamos a empezar ya. Aquí punto bajo. Así de esta manera. Punto bajo, 3 cadenitas. Punto bajo, 3 cadenitas. Punto bajo, 3 cadenas, y así vamos a ir repitiendo. Así de esta manera, y nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos o 8 arquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arquitos. Ahí está. Ahora aquí, 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Y repito aquí lo mismo. Ahí está, rectura, punto alto. Luego aquí, 2 cadenitas. No, 2 puntos altos. Y aquí. Ahí, dos cadenitas y continuamos con los cuadritos. Esto les voy a guiar así de esta manera la pinita. Luego acá punto abanico. Ahí está, punto abanico. Y aprecien, así va quedando lo que es la manga, amigas y amigos. Espero les esté gustando la manguita. Ahí está, así. El otro lado vamos a repetir lo mismo, amigas. Lo mismo vamos a repetir el otro lado. Lo mismo. Ya, entonces nos vemos ya en la vuelta 8 nada más conmigo. Aquí, por ejemplo, vamos a repetir lo mismo que hemos tejido en esta parte. Es lo mismo, todo. Mira, como pueden apreciar, es todo repetido. Y este de acá también es repetido, nada más ustedes se miran este lado, cómo lo han tejido. Y de acuerdo de eso, vamos a tejer este de acá. Bien, nos vemos en la vuelta 8. Bien, amigas, aquí ya terminamos la vuelta 7, como pueden apreciar, y hemos terminado tal y como les indiqué. Aquí avancé ya los 8 puntos altos, 2 cadenas. En la vuelta 8 vamos a hacer lo siguiente.
tejemos aquí dos puntos, nada más así, dos cadenas, y aquí continuamos con 10 puntos en relieve por derecho. Dos cadenas, ahí está, la vuelta 8. Dos cadenitas. Dos puntos, dos cadenas, nuevamente punto en relieve por derecho, los 10 puntos. Dos cadenas, y aquí, una vez que ya estemos finalizando así de esta manera nuestra hojita, aquí ya vamos a tejer automáticamente el punto alto, dos cadenas, así, así de esta manera. Una vez que estemos finalizando esta hojita, en la siguiente vuelta ya vamos a preparar el arquito o el arco. Listo, aquí punto abanico. Listo. Ahora en este lado repito los cuadritos. Listo. Aquí voy a seguir. Luego aquí teníamos 4, 5, 6, 7. Ahora aquí 8 cadenitas. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Y aquí punto bajito. Punto bajo. 3 cadenas. Punto bajo. 3 cadenas. Tres cadenitas, ok. Listo, así de esta manera. Ahora nuevamente 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y aquí repito. Así de esta manera, como pueden apreciar. El otro lado lo mismo vamos a tejer. Miramos este lado y tejemos el otro lado y de igualito. Listo, punto abanico. Listo, amigas, así va el avance en la vuelta 8, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, la vuelta 8. Ahí está la vuelta 8, amigas y amigos. Este lado va quedando así de esta manera. Y aquí en la espalda, amigas, vamos a tejer tal y como tejimos este de acá. Es lo mismo. Aquí, dos cadenitas, y aquí tenemos que tejer aquí en este lugar, punto alto. Así. Luego, los 10 puntos, puntos altos en relieve por derecho. Así. Los 10 puntos. Listo, dos cadenas, y acá, como es 4, 2 nomás. Tejemos dos, luego dos cadenas y repito aquí lo mismo que repetí aquí. Así de esta manera voy a completar la vuelta 8. Listo, completo la espalda y aquí en este lugar, no me olvido, voy a tejer este punto. Luego aquí repito lo mismo que repetí en el otro lado. Luego aquí me va a tocar el punto alto. Listo, entonces nos vemos en la vuelta 9. Completaré la vuelta 8. Nada más así. Vamos a completar eso. Bien, amigas, ya completamos la vuelta 8. Y ya se iba quedando así de esta manera. Como pueden apreciar. Ya la hoja completada. Lo que es en el parte cuerpo. Ahí está.
espero que les esté gustando. Vamos por la vuelta 9, siempre acá para voltear 3 cadenitas y luego puntos altos. Listo, aquí ya completamos 2 cadenas y aquí como tenemos 2 nomás, entonces vamos ya a preparar el largo. Punto alto, 3 cadenas, nuevamente punto alto del mismo lugar, 2 cadenas. Así de esta manera, como pueden apreciar. Y aquí vamos a dejar, empezamos ya con la disminución de acá. Vamos a tejer solo 8 puntos en relieve, dejando siempre este primerito. En la segunda nada más empezamos. Y aquí ya dejamos ya la disminución. Solo tenemos que tejer 8. 8 puntos altos en relieve por detrás. Tan solo 8. Ya tengo 6, 7, 8. 2 cadenitas. Verán, así estamos avanzando. Luego aquí preparamos el arquito. Punto alto. 3 cadenas. Nuevamente punto alto del mismo lugar. 2 cadenas. Y aquí, de igual modo, vamos a disminuir. Nada más así. Ya esto ya es todo, es repetido ya. Estas hojas, todo es repetido. Solo que la manga vamos a continuar. 2 cadenas así. En cada, para empezar y al terminar, dejamos un punto siempre. Ahí está, 2 cadenas y aquí, en este punto alto que hicimos, vamos a tejer punto alto, 3 cadenas, nuevamente punto alto, 2 cadenas y acá el punto abanico. Y la espalda, vamos a repetir lo mismo y el otro lado también repetimos lo mismo. Ahí está. Como pueden apreciar, la vuelta 9, ya vamos a tener las 3 hojitas. Como pueden apreciar, las 3 hojas. Listo, ahora estamos en la manga, amigas, aquí en la manga. Vamos a alargar una más aquí. Luego ya empezamos a cerrar ya. Unita más aquí, hasta aquí voy a tejer. O sea, estas graditas que están yendo, una más voy a tejer. Luego, ya empiezo a cerrar ya. Empezamos a cerrar el punto. Esta más voy a tejer. Esta va a ser la última. En la siguiente vuelta ya no. Listo, hasta ahí no. Ya, ahora lo que voy a tejer es, como era acá, 8 cadenas, ahora 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. 9 cadenas y acá. Punto bajo. 3 cadenas, 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 punto bajo. En este plan vamos a estar repitiendo esto. Listo. Hasta ahí va quedando así de esta manera la piña. Luego, 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 cadenas. Aquí repito lo mismo. Esta va a ser la última vuelta que voy a estar alargando. Vamos a empezar a cerrar. Listo, ahí está, como pueden apreciar. Desde la piñita. Ahora aquí repito los cuadritos. Y en el otro lado, lo mismo, amigas, voy a repetir. Solo un lado voy a dejar. Luego punto abanico. Listo. Vean, amigas. Así va quedando, como pueden apreciar. En la vuelta 9 así va quedando. Ahí está, como pueden apreciar. Bien. En el otro lado de la manga, lo mismo vamos a repetir, amigas y amigos. Lo mismo, nada más este lado se miran como lo han tejido y de acuerdo de eso, ya vamos a tejer el otro lado. Y aquí en la espalda, amigas, también es repetitivo, tal y como tejimos aquí. Esta partecita, tal y como hemos tejido, lo mismo voy a tejer en la espalda y aquí para finalizar también. Ok, amigas, entonces nos vemos en la vuelta 10.
en la vuelta 10. Todo es repetitivo, amigas. Bien, amigas, ya terminamos la vuelta 9 tal y como les indiqué. Va quedando así. En la vuelta 10 aquí nos toca rellenar las tres hojitas aquí que hemos tejido aquí, por ejemplo, los arquitos para tejer las hojitas. Entonces vamos a rellenar aquí tal y como rellenamos el resto. Ok, amigas, aquí como pueden ver ya hemos rellenado aquí también. Y aquí en la hoja, ya sabemos ya, siempre tenemos que disminuir aquí. Dejamos este punto, en el siguiente punto nomás empezamos. Ahí está, puntos en relieve por derecho. Ya, aquí también así, un hito lo hacemos sobrar. Dos cadenas y volvemos a rellenar aquí. Así, de esta manera, la vuelta 10, amigas y amigos. Ahí está, ya rellenamos y va quedando así de esta manera. Ya tres hojitas en el parte delante. Luego aquí estamos ya en la manga. Vamos aquí, avanzamos con cuadritos. Listo, amigas. Ahora sí, hasta aquí nomás vamos a recorrer. Ahora vamos a tejer estos puntitos o estos cuadritos. Vamos a tejer dentro de la cadena. Aquí como les voy a mostrar ahorita. ¿Dónde está? A ver, aquí está. Así, dentro de la cadenita ya vamos a tejer lo que es el este. Estos cuadritos es lo que está dentro de la cadenita. Ahora vamos a tejer. Así, aquí tal y como se aprecia aquí, vamos a tejer, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Ya. Dos cadenas, aquí voy a continuar dos cadenas y aquí. En este cuadro. Ahí, punto alto, ahora dos cadenas y aquí. Aquí empiezo a tejer, punto. Hasta ahí, mira, así estoy tejiendo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. Ok, ahora aquí dentro de la cadena tejemos tres puntos altos. Aquí tenemos una, dos y tres. Así de esta manera, como pueden apreciar. Luego ocho cadenas. Hemos llegado hasta tener 9 cadenas, ¿no ve? Entonces acá, 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. 8 cadenas y aquí voy a tejer lo que es el punto piña. 3 cadenitas, punto bajo, 3 cadenitas, punto bajo, en ese plan. Esto se repite. Listo. Ahí está, como pueden apreciar, así ya estamos tejiendo en la vuelta 10. Ahora sí, aquí vuelvo a repetir las 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y voy a tejer aquí dentro de la cadena 3 puntos altos. Así de esta manera. Y el último punto a esta rectura. Ahí. Luego 2 cadenitas. Y empezamos a tejer los cuadritos. 2 cadenitas. Y voy a continuar tejiendo los cuadros. Bien, dentro del otro lado también voy a tejer así tal cual. Ok, solo este lado, un lado les voy a indicar cómo lo vamos a tejer y el otro lado vamos a tejer solas. Solo mirando este lado vamos a tejer punto abanico. Ahora sí les voy a mostrar. Ahí está. Ahí. Así va quedando en la vuelta 10, amigas y amigos, en la manga la piñita. Espero les guste. Ya, en el otro lado, amigas, lo mismo, amigas. Nada más lo copian de este lado. Este lado lo miran y van a tejer lo mismo. Ahora, en la espalda lo mismo, amigas. Lo mismo vamos a tejer. En este lado, aquí ya habíamos tejido, ¿no ver? Así. Nada más esto voy a repetir en la espalda. Repito. Y aquí, como les digo, van a repetir lo mismo que en la otra manga. Y ya terminamos. Y nos vemos en la vuelta 11, amigas.
Bien, amigas, ya completamos la vuelta 10. Como pueden apreciar, ahí está. Así se está apreciando, amigas. Espero les guste. Y este de acá es parte de atrás. Bueno, hasta ahí. Está quedando bonito. Bien, vamos a seguir avanzando la vuelta 11. La vuelta 11. Avance hasta aquí, amigas, porque todo es repetido, como pueden apreciar. Aquí solamente nos ha quedado 4. 4. Aquí más 100. Las hojas completas, los 10 puntos, así. Todo es repetitivo esta parte. Ahora, en la manga también vamos a repetir. Nada más, en la manga les voy a guiar. Voy a tejer estos cuadros hasta aquí. Ahí está, hasta aquí avancé, tejiendo cuadritos. Ya aquí, dos cadenitas. Y aquí vamos a tejer punto alto. Y dentro de la cadena, vamos a tejer 3 puntos altos más. Así de esta manera. En la vuelta 11. Así. En cada vuelta vamos a tejer esta parte así, dentro de la cadena, los 3 puntos altos. Ahora 8 cadenitas. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Y aquí, así de esta manera. Luego, 3 cadenas. 3 cadenas y tejemos los puntos. Puntos bajos. Así de esta manera. Ahora, 8 cadenitas. 1, 2, 3. A ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Listo. Y tejemos aquí, dentro de la cadena, 3 puntos altos. 3 puntos altos. Y el siguiente punto acá en esta rectura. Así de esta manera. Luego 2 cadenitas y acá. Dejamos este lugar vacío y aquí tejemos. 2 cadenas y los cuadros. Nada más así de esta manera. Lo vamos a tejer la manga. Bien, amigas, entonces así de esta manera voy a completar la vuelta 11 y nos vemos en la vuelta 12. Punto abanico. Va quedando así de esta manera hasta ahí, hasta vuelta 11. Bien, aquí en la espalda lo vamos a repetir lo mismo, mira. Aquí vamos a tejer puntos en relieve por revés, los 10 puntos. Luego aquí, solamente 4. 4 puntos en relieve por revés. Listo, así. Vamos a ir repitiendo. Esta parte lo copian del otro lado, de este lado. Tal y como tejimos y lo vamos a tejer. Bien, entonces nos vemos en la vuelta 12, amigas. Bien, amigas, ya terminamos la vuelta 11. Ahí está. Va quedando así de esta manera. Bien, entonces vamos a continuar con la vuelta 12. Bien, aquí he avanzado la vuelta 12. Solamente aquí ya queda dos puntos aquí, como pueden apreciar. Y aquí ya hemos puesto el punto alto para la siguiente hoja. Listo. Bien, voy a tejer los cuadros hasta aquí. Ya en sí ya todo es repetido, amigas. Todo es repetido ya. Solo tenemos que tejer dentro de la cadena estos puntos tal como lo estamos haciendo. Todo es repetido. Y ya está, avanzamos hasta ahí, como pueden apreciar. Bien. Aquí, dos cadenas y acá tenemos que tejer punto alto. Todo es repetido, amigas, hasta terminar la piña. Ahí está. Primero tejemos así y luego dentro de la cadena 3. Así de esta manera. Luego 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá puntos bajos, 3 cadenita. Está, como pueden apreciar, todo ya es repetido ya. Aquí 8 cadenitas,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Y aquí dentro de la cadena, 3 puntos altos. Y a la rectura del punto anterior. Así, de esta manera. Ahí está. ¿Ve? Nada más así. Luego dos cadenas y continuamos con los cuadritos. Ahí está. Bueno, voy a completar así los cuadritos. Listo. Aquí, como verán, ya hemos completado. Ahí está la vuelta 12. Va quedando así, de esta manera, la vuelta 12. Ya aquí en la espalda, dos cadenas y aquí ya tenemos que tejer punto alto. Dos cadenas y tejemos ya todos los puntos, los 10 puntos en relieve por derecho. Ahí está. Luego dos cadenas. Aquí, como verán, 4 nos queda. Ahora vamos a tejer y nos va a quedar solo dos. Dos nada más. Nuevamente dos cadenitas y repetimos puntos en relieve por derecho. Listo, amigas. Así voy a completar la vuelta 12. Aquí, siempre al empezar y al terminar poniendo esta partecita para la siguiente hoja. Listo, amigas. Avanzo. Aquí tenemos que poner este punto alto. Y luego aquí al empezar también aquí. Listo, eso sería todo. Bien, completo la vuelta 12. Bien, amigas, ya completamos la vuelta 12. Bien, hasta ahí va quedando así. Ya, amigas, la vuelta 13, 14 repetido. Vamos a repetir tal cual hemos tejido. Entonces voy a dar esas dos vueltas. Bien, nos vemos en la vuelta 15. Dos vueltas más voy a tejer. Como pueden apreciar, hasta ahí queda muy bonito las hojas. Todo es repetido, amigas y amigos. Aquí, por ejemplo, en las hojas ya tenemos que tejer o hacer el arco para rellenar los 10 puntos altos. Ahí está. Como pueden apreciar, va quedando así, de esta manera. Bien, amigas, aquí ya hemos avanzado las dos vueltas que les dije. Ahí está. Hasta ahí va quedando así, de esta manera, como pueden apreciar. Así queda la manga. Hasta... Ya, ahorita ya estoy en la vuelta 15, ya estoy avanzando, como pueden apreciar. Y como pueden ver aquí, en la piñita nos queda solamente un arquito. Ahí está. Todo es 8 cadenas de aquí. Todo es 8 cadenas. Desde este lugar, 9 cadenas hemos llegado a 9. Después, 8 cadenas, 8 cadenas, 8 cadenas, 8 cadenas, 8 cadenas, 8 cadenas. Vamos a finalizar. Listo, nada más eso ya seguía. Acá hemos empezado con 3 cadenas, luego 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas hemos llegado. ¿No ve? Así va quedando nuestra chompita. Ya, aquí por ejemplo ya estoy en la vuelta 15, amigas. Esta es la vuelta 15. En la vuelta 15 lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo mismo vamos a repetir. Esto. Aquí dentro de la cadena tejemos. Ahí está. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí tejemos. Y que quede así, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y tejemos aquí. Nada más así. Todo es repetitivo. Listo. Ahí empiezo a tejer ya los cuadritos. Ahí está, mira cómo pueden apreciar, así nos va a quedar en la vuelta 15. Aprecien, amigas, así, de esta manera. Ahí está ya completo la piñita, ya hemos terminado. Ahí está, como pueden apreciar. Bien, entonces yo voy a finalizar o terminar la vuelta 15, así nada más, tejiendo. Aquí también. Las hojas, todo es repetitivo, amigas, todo, todo. Bien, completo la vuelta. Bien, 15. Amigas, ya terminamos la vuelta 15. Ya estoy en la vuelta 16. Y en la vuelta 16 ya hemos tejido así. Entonces, lo cual voy a estar tejiendo también aquí. Aquí estoy, mira. En la vuelta 16. Vamos a tejer los cuadros. Así.
Aquí estoy tal y como empezamos ya en la primera vuelta. Ahí está. Dos cadenas y voy aquí. Voy aquí. Punto alto. Y otro punto alto aquí. Sí, dos cadenas, los cuadritos. Y voy a ir continuando tejiendo los cuadritos. Listo. Entonces esto, como pueden apreciar, esta parte, la terminación de la hojita o de la piña, lo que voy a hacer así nomás. Ahí está. Como pueden darse cuenta, hemos empezado así, con cuadritos. Y en la siguiente vuelta vamos a tejer aquí. Aquí en este lugar ya vamos a tejer el punto que empezamos aquí. Como pueden apreciar, este punto. Luego ya vamos a estar tejiendo a este lado, así. Todo lo mismo vamos a tejer. Copiamos de todo esto aquí para la siguiente piñita. Ya, también hasta aquí nomás yo voy a tejer la manga. Ya me voy a encargar de tejer lo que es ya el cuerpo. Nada más, 16 vueltas. Si desean pueden dar unos 20 vueltas, depende de ustedes. O depende de la talla que ustedes que estén tejiendo. ¿Ok? Ahí está. Nada más yo voy a tejer 16 vueltas. Termino esta vuelta 16 y la manga ya lo voy a dejar. Nada más voy a tejer lo que es el cuerpo. Entonces termino. Ahí está, como pueden apreciar. Ya las 16 vueltas para esta talla que estoy tejiendo es más que suficiente. ¿Ok? Si desean ya pueden avanzar para más talla, más grandecito. Pueden seguir tejiendo o avanzando. ¿Ok? Dar unos 2 vueltas más o 3 vueltas más, depende. Se prueban, de acuerdo de eso, lo siguen tejiendo, amigas y amigos. Yo nada más voy a tejer ahí 16 vueltas nada más y dejo las mangas. Aquí ya tejí lo que corresponde a este arco, luego 2 cadenas y tejemos aquí en este lugar. En este lugar, por ejemplo, voy a tejer en este lado, voy a tejer 4. Ahí, punto alto, así de esta manera. Luego aquí, en la cadena, dentro de la cadena, voy a tejer 3 puntos más. Ahí está, 4. Ahora voy al otro lado. Voy al otro lado. En este lado, lo mismo voy a repetir. Aquí dentro de la cadena. Aquí, dentro de la cadena vamos a tejer 3 puntos. 3 puntos y aquí un punto. Así de esta manera. Y en total tenemos que tener 8 puntos. O sea, de acuerdo de los puntos que tengamos aquí. Si tienes 6 aquí, si es que has dado una vuelta más, entonces vas a tener aquí 6. Entonces aquí también lo pones 6. Si es que has dado 2 vueltas más, entonces ya vas a tener aquí 4 nomás. Entonces aquí te corresponde poner 4 nomás también. Así de acuerdo de esta hojita, este es el clave. Estas hojitas son la clave. Y de acuerdo de eso aquí lo pones. Listo, aquí ya tengo los 8, ahora 2 cadenitas y aquí vamos a tejer ya lo que es el arco para la siguiente hojita. Nada más así lo vamos a tejer donde es la sisa, listo. Y a partir de aquí ya voy a continuar. Aquí todavía, por ejemplo, tengo los 10 puntos, entonces ahora me toca dejar este un punto y tejer los 8 puntos nada más en esta vuelta. Todo punto sin relieve por revés. Ahí ya está, los 8 puntos. 2 cadenas y aquí preparando el arco para la siguiente hoja. 2 cadenas y vuelvo a repetir y así completo la vuelta 17. Ahí está, nada más así de esta manera. La sisa lo voy a tejer y dejando la. Bien, amigas, aquí ya estoy en la vuelta 18, como pueden apreciar. Ahí está, ya hemos tejido las hojitas y hemos rellenado. Bien, aquí los 8 puntos que hemos tejido en la vuelta anterior. Ya, aquí por ejemplo ya nos queda 6. ¿No? Entonces aquí dejando este un punto también vamos a tejer, pero puntos en relieve por derecho. Porque aquí ya se va formando otra hojita. Ahí está, 6 puntos en relieve por derecho. Así vamos a ir tejiendo esta parte. Ya son 6 puntos en relieve por derecho. Listo. Ahora aquí relleno la siguiente hoja de 10 puntos altos.
Ahí está, amigas. Bien, el otro lado también vamos a tejer así, lo mismo, puntos en relieve por derecho, pero lo que corresponde son 6. En la siguiente vuelta, así, ya vamos a tener 4, en la siguiente vuelta son solo 2 y así. En este lugar ya se va formando una hojita así. Ahorita es la mitad de la hojita. Listo, amigas, entonces yo les voy a ayudar hasta aquí nada más, ya que todo esto es repetir las hojas. Y las mangas también, si es que pudieran, ya podrían avanzar también aquí. Es lo mismo que vamos a copiar desde aquí y hasta el término. Todo es repetitivo. Bien, amigas, yo hasta aquí les voy a ayudar con este bonito proyecto. Espero les podría gustar. Nada más así. Yo voy a ir avanzando. Termino todo el cuerpo. Y nada más nos encargamos de las mangas, de las disminuciones, todo eso. Bien, amiguitas, entonces avancemos lo que es el cuerpo. Ahí está. Va quedando muy bonito nuestro tejido. Ahí está. Bien bonito va quedando. Me está gustando muchísimo a mí. Bien, entonces avancemos. Avancemos, amigas. Avancemos. Ahí está. Va quedando preciosa. Preciosa. Bien, amigas y amigos, aquí como pueden apreciar, ya hemos tejido el tamaño necesario hacia abajo. Ahora, el borde vamos a tejer de la siguiente manera. Aquí está la sisa donde habíamos empezado. Ahí está. Ahí está. Bien, entonces, el borde lo que estoy tejiendo es de la siguiente manera. El borde, la terminación. Aquí como por ejemplo hemos tejido lo mismo. Aquí solamente hemos rellenado en vez de 10 puntos, así como para hojas. 10 es 9. Entonces para aquí, para el borde, para finalizar, aquí rellenamos con 14 puntos altos. Ahí está, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares. En total 14 puntos altos he rellenado para finalizar ya nuestro tejido. Y luego, esta sería la primera vuelta para finalizar. Y la segunda vuelta hemos tejido así de esta manera. Entonces, así de esta manera vamos a tejer. En este justo lugar voy a tejer punto alto, dos cadenas y dejo un espacio en el siguiente espacio. Punto alto, dos cadenas, dejo un espacio en el siguiente espacio. Punto alto. Así de esta manera esto estoy tejiendo la segunda vuelta de la terminación. Siempre dejando un espacio en el siguiente espacio. Dos cadenas, dejamos un espacio en el siguiente espacio. Ahí está, dejan un espacio. Ahí está, dejan un espacio en este siguiente espacio, punto alto. En total tiene que haber 6 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. En punto alto, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Y así la vuelta 2. Y vamos a continuar lo que sigue las hojas. Vamos a completar lo que sigue las hojitas. Y así de esta manera vamos a completar esta vuelta, que es la vuelta 2 de la terminación. Ahí está. Así de esta manera. Bien, para la vuelta 3 de nuestra terminación, vamos a tejer de esta manera. Aquí, como pueden ver, ya tenemos dos nada más. Así, tal cual. Aquí ya tejí y queda perfecto. Entonces, vamos a continuar. Dos cadenas. Aquí, dos puntos en relieve por derecho, dos cadenitas, lo que corresponda. Luego en estos cuadritos vamos a tejer dos puntos altos. Así de esta manera. Luego tres cadenitas y acá en este siguiente cuadro. En este siguiente cuadro tejemos de igual manera dos puntos altos. Tres cadenitas. En el siguiente cuadro tejemos así, dos puntos altos.
Luego dos cadenas y la hojita. Luego dos cadenas y repetimos lo mismo que hemos repetido aquí. Y así vamos a completar, amigas y amigos, así. Esta es que es la tercera vuelta de nuestra terminación. Y así va quedando. Bueno, amigas, completo y nos vemos en la última vuelta de nuestro borde. Bien, amigas, ya completamos ya nuestra tercera vuelta de nuestro borde. Así, de esta manera va quedando. Ya, aquí yo lo que voy a hacer es la última vuelta. Quiero tejer de este lado cara. De lo contrario, me sale tejer de este lado. Entonces, ¿qué hice? Corté mi hilo y empecé de este lado para que me salga la última vuelta en lado cara. Entonces, si desean, lo hacen así, o si no, aquí empieza normal. ¿Okay? Entonces, solo es una opción eso. Ya, aquí ya empecé, ya, de este lado cara. Quiero que sea de este lado cara. La última vuelta. Ya, una cadena, puse una cadena y aquí voy a tejer así los dos. Los dos puntos lo voy a agarrar y voy a tejer así por derecho. Así, de esta manera. Luego aquí no voy a hacer ninguna cadena, nada. Directo voy acá a este espacio con medio punto alto. Así, de esta manera, con medio punto alto. Luego el siguiente punto alto. Ya tengo dos puntos. 3, 4, 5, 6 puntos. Luego aquí en mitad de este dos puntos voy a tejer punto bajo. Punto bajo y voy al siguiente espacio con medio punto alto. Ya, ese es el primer punto. Luego punto alto. Ya tengo 2, 3, 4, 5, 6. Y lo mismo repito aquí. Punto bajo. Luego medio punto alto, luego punto alto. Ya, a partir de ahí puntos altos. Ahí tengo 3, 4, 5, 6. Y repito lo mismo aquí. Medio punto bajo, luego medio punto alto, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí lo mismo, repito. Luego medio punto alto. Ya tengo 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Ahí está. Nos miramos cómo no va que no nos va quedando. Va quedando así de esta manera. Listo. Ahora continuamos. Aquí en este punto, en estos puntos no vamos a tejer nada, sino tampoco lo voy a hacer alguna cadena, nada, sino directo abrazo este dos puntos así de esta manera y voy a tejer punto alto, punto alto, ahí está, punto en relieve por derecho, así tal y como hemos tejido aquí. Aquí lo voy a tejer lo mismo. Ahora aquí tampoco voy a hacer ninguna cadena, nada, directo voy aquí a este espacio, voy a ir espacio con medio punto alto y listo, y repito nuevamente. Tengo 3 puntos, 4, 5, 6, solo 6. Y aquí, punto bajo. Y así de esta manera, este lugar vamos a tejer. Bien, completo esta parte. Ahí está, así va quedando. Esta parte va a quedar así, amigas, como pueden apreciar esta partecita. Verán, ahí está. Va quedando así. Ahora así, en este lugar, una vez aquí terminado, vamos a tejer lo mismo. Lazo, sin hacer ninguna cadena, nada, directo aquí. Punto en relieve por derecho. Ahí está. Traten de tejer un poquito cerraditos, no muy flojitas. Listo. Luego directo, también nos vamos aquí con medio punto alto. Medio punto alto. Luego puntos altos.
Nada más así. De esta manera, amigas y amigos, voy a completar la última vuelta, amigas. Así, de esta manera, este lugar lo van a terminar. Bien, amigas y amigos, entonces completo todo esto y luego les muestro ya cómo nos ha quedado. Bien, amigas y amigos, ya completamos nuestro borde y nos ha quedado así, de esta manera, como pueden apreciar. Nos ha quedado así, espero les guste. Si no les gusta, hay otros bordes también para poder terminar. Hay muchísimos bordes, no es la única manera de terminar. Hay muchas maneras de terminar y esta es una de ellas. Ahí está. Bien, entonces ya con esto terminamos lo que es el parte cuerpo. Listo. Ahora sí nos vamos a, les voy a estar indicando lo que son las mangas. Ya. Esta es lo que voy a tejer, va a ser una chompita con manga corta. Ok, si desean con manga larga lo podrían tejer, no hay ningún problema, todo es al gusto. Ya les estaré indicando las disminuciones, todo eso. Ya aquí, por ejemplo, ya avancé las mangas y tan solo tiene tres hojitas. Ahí está la primera hoja que hemos tejido y la segunda hoja es la repetición de la primera. No hay otro paso a paso, es lo mismo, por eso avancé. Y la tercera hojita de la misma manera, avance lo mismo, tal cual. No hay ninguna diferencia. Solamente tienen que copiar de este primer hojita o piña que hicimos. Y nada más siguen la misma secuencia para las siguientes piñitas. Bien, este de acá, como es manga cortita, amiga, no es necesario la disminución. No es necesario la disminución. No ser que querrías tejerte bien, bien tupidito a los brazos. Bien, pero bien así, bien apretadito, ¿no? Entonces, ahí está. En este lado también ya avancé lo que es las manguitas. Es la misma secuencia a seguir. Todo, todo es así. Aquí como pueden ver es lo mismo, amigas. Empezamos así, mira aquí hemos empezado así, luego la vuelta 1, la vuelta 2, la vuelta 3, todo es repetición. Y las cadenitas también. Ok, ahí está, así nada más. Esta ahorita queda hasta el codo nada más, hasta el codito. Después de codo, si desean, ya avanzamos así con puntos en cuadritos nada más. Pueden avanzar así, puro cuadrito sin la piñita. Solamente la piñita podemos tejer ya hasta el codo. Después del codo, ya puro puntos cuadritos hasta finalizar hasta el puño. Como les repito, esto va a ser una chompita con manga cortita. Nada más con manga cortita. Y aquí les voy a estar explicando las disminuciones y el empate. Las disminuciones les voy a dejar a ustedes porque algunas amigas me han dicho que no es necesario la disminución, todo eso. Entonces, si desean, como les digo, quieren que les quede bien tupidito al brazo, entonces pueden empezar a con la disminución desde la sisa. Desde la sisa pueden empezar cada tres vueltas o cada dos vueltas, de acuerdo de su brazo, de acuerdo del grosor de su brazo, te pruebas y de acuerdo de eso vas disminuyendo. Vamos a empezar de aquí, de la sisa he empezado y aquí está la empatación. Aquí siempre van a empezar, amigas, de la sisa. Una vez que las dos manguitas empiezan aquí en la sisa. En las sisas siempre, no van a empezar de este lugar o del otro lugar, o empiezo de aquí encima, nada que ver. Sino ustedes directo, una vez ya he terminado la parte de abajo, empezamos de las sisas siempre, de la sisa, ambos las manguitas. Empezamos, ahí está, aquí está empezado, de las sisas siempre. Entonces aquí está la empatación. Ya. Ahí está. Por ejemplo, ya aquí voy a empatar. A ver, vamos a empatar aquí. Punto alto, dos cadenitas. Y aquí vamos a empatar. Aquí hemos empezado con cinco cadenitas.
y vamos a empatar en la 1, 2, en la tercera cadenita, tercera cadena con punto deslizado, así nada más empatan ustedes, ahí lo empatan. Luego para la siguiente vuelta vamos a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y continuamos tejiendo, así de esta manera, 2 cadenas y así. Así nada más vamos a empezar. Ya, para las disminuciones van a ser de la siguiente manera. Ya, ya digamos, ya di la vuelta, ¿no ve? Vamos a disminuir, digamos, cada 2 vueltas. Das 2 vueltas y luego disminuyes de la siguiente manera. Vamos a disminuir las disminuciones antes de empatar y después de empatar. ¿Ok? Ya, aquí, por ejemplo, voy a disminuir antes de empatar la vuelta. Entonces aquí tengo 2 cadenitas y aquí es de 2 puntos, vamos a disminuir. Aquí. Ahí nomás. Este punto alto incompleto. Nuevamente lazo y aquí. Punto alto incompleto. Ahora, con una laza paso hasta ahí y ahí recién paso todo. Ahí está la disminución. Luego vamos a hacer 2 cadenitas y recién empato. Ahí está en la tercera cadenita, empato con punto deslizado, así de esta manera, y ahí está la disminución. Ahora vamos a dar otro 2 vueltas y voy a disminuir después de empatar. Una vez empato, ya aquí digamos ya di 2 vueltas, ¿no ve? Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, ya empiezo la siguiente vuelta. Entonces, como ya vamos a decir que ya di 2 vueltas, ¿no ve? Entonces ya me toca la disminución. Entonces empato y disminuyo. Así, punto alto incompleto. Y el siguiente punto alto incompleto. Así, igualito. Listo, ahí. Y vamos a ir continuando. Así nada más vamos a empatar antes y después. Ahí está, antes de empatar y después de empatar. Ya, eso por ejemplo ya hemos dado 2 vueltas, digamos, ¿no? No se vayan a confundir, porque aquí tenemos que dar 2 vueltas todavía para disminuir aquí. Nada más así lo vamos a disminuir. Nada más eso es todo, amigas y amigos. Entonces, nada más así yo voy a tejer manga cortita, nada más lo que es las manguitas cortitas, mangas cortitas. Ya si desean, ya completan el... Hasta completo, pues completan la manguita, si desean. Si gustan, si, bueno, amigas, el borde del cuello estoy tejiendo así de esta manera, con puntos abanicos. Ahí está. Así voy a tejer puntos. Acá tengo 2 cadenas. Luego 2 puntos altos. 2 cadenas. Otro punto. Ahí está. Luego 2 cadenas. Ahí está, punto. Punto abanico. Bien, así voy a tejer lo que es el cuello. Ahí está, una cierta distancia. Bien, amigas y amigos, completamos ya el cuello con este punto abanico. Es con cuello camisa. Dimos 15 vueltas. Y también ya coloqué los botones. Ahí está, nos ha quedado muy bonito nuestra chompita. Espero les haya gustado, amigas y amigos. Conmigo, hasta otra oportunidad.